con manzana. Sí, mireu, us explico. La sessió serà gravada. Llavors, si algú no vol ser gravat, pot apagar la càmera. ¿Vale? Lo digo también en castellano, la sesión va a ser grabada, entonces si alguien no quiere que le graben, apagáis la cámara y ya está. ¿Vale? Haré la presentación en catalán, será muy breve, creo que en catalán podréis entenderla igualmente. Pero bueno, luego el resto de la charla será en castellano porque los participantes también se expresan mejor en esta lengua y además uno de ellos pues tampoco entiende muy bien el catalán. Así que bueno, hoy seremos así como bilingües, ¿vale? bueno, benvinguts a tots i a totes. Dius que la xerrada d'avui porta per títol Què està passant al Sàhara? Armes i drets humans al Sàhara Occidental, les complicitats entre el govern d'Espanya i el Regne del Marroc. Aquesta xerrada s'emmarca dins de la festa, dins dels actes del comerç just, que són Comerç Just i Banca Ètica de Tarragona, que aquest any celebren els 20 anys d'aniversari i que nosaltres, com a membres d'Una Finestra al Món, jo soc l'Helena, membre d'Una Finestra al Món, estem doncs, molt, molt contentes no?, de poder participar i de formar part d'aquesta xarxa d'entitats de Tarragona que col·laboren i que coordinen aquesta gran tasca que és això, la Festa del Comerç Just i Banca Ètica. Llavors, bueno, recordar-vos a tots els participants d'avui que el dissabte estarem a la plaça Corsini, a Tarragona, de les 9 del matí fins a les 2 de la tarda. Allà se celebraran tota una sèrie d'actes, es faran teatrets, es faran projecció documental, i cadascuna de les entitats també muntarà una paradeta. I bueno, doncs allà ens podrem retrobar, ens podrem trobar i també podrem compartir i participar de tots aquests actes. Bueno, us explico una mica. Una Finestra al Món, l'entitat en la qual jo col·laboro i en soc membre, és un projecte que neix ja una colla d'anys. Com amb l'objectiu de fer difusió de la causa del poble saharaui a través de l'intercanvi d'experiències educatives entre escoles de Catalunya i escoles dels campaments de refugiats saharauis. Una Finestra al Món avui ha volgut portar a dos convidats, que són el Salam Alekhbib. Salam Alekhbib també és membre d'Una Finestra al Món. Ell va néixer als campaments de refugiats saharauis i és activista de la causa des de que va néixer. I també, bueno, ell ens parlarà avui del context històric que viu el Sàhara Occidental en l'actualitat. I després parlarà el Sidi Talebouya. El Sidi també va néixer en els campaments de refugiats. Ell és un advocat expert en estrangeria i nacionalitat, i també és president de la PRASE, que és l'Associació Professional d'Advocats i Advocades Saharauis aquí a Espanya. Llavors, bueno, dono el pas i la paraula al Salama. Ell serà qui iniciarà aquesta xerrada i us deixo amb ell. Dir-vos que després de que parlin el Salama i el Sidi, farem una mica de debat, és a dir, que si mentre la xerrada se us van acudint preguntes o teniu algun dubte, doncs estaria bé que les anéssiu apuntant i fins i tot si algú vol anar escrivint aquestes preguntes en el xat, hi ha la possibilitat d'anar escrivint en el xat també. Després, quan s'acabi el tema de l'exposició de la xerrada, explicarem una miqueta com funciona el fet d'aixecar la mà i així anirem fent torns de paraula, si us sembla bé, i anirem prenent nota de tot això, d'acord? Així també generarem una mica de debat sobre doncs, tota la informació que es doni avui. D'acord? Així que, bueno, ara ja sí, dono pas al Salama. Hola, bona tarda a tothom. Bones tardes a tot el món.
Bueno, no me gustaría alargarme más en todo el contexto histórico porque me imagino que la mayoría, y si no es así, podemos hacer alguna aclaración final de la charrada, pero sí que me gustaría resaltar un poco que durante los 45 años de la lucha del pueblo saharaui, que me gustaría volver un poquito, no tanto hasta el 2010, que me gustaría empezar nombrando el campamento de Gdemizik, algunos activistas lo han organizado y mucha población saharaui en el territorio ocupado lo ha montado y fue desmontado por la fuerza marroquí brutalmente y muchas de las noticias ni se habló de ella y las personas, imagino que en toda Europa, tampoco estaba al tanto de la noticia que estaba el 2010. No obstante eso, me gustaría volver un poco más ahora a lo que es, no sé si todo el mundo que está presente conoce la zona fronteriza del Sáhara ocupada con el Sáhara liberado y Mauritania, que es muy, muy pequeña, que es el Gargarat, es una zona fronteriza muy pequeña, pero muy complicada en contexto de fronterizo con el territorio vecino de Mauritania y donde pasa toda la mercancía prácticamente a África para Europa y de Europa para África. Y entonces, desde noviembre del 2020, que Marruecos ha cruzado porque habían activistas saharauis haciendo huelga de hambre ahí en el punto fronterizo, y el ejército marroquí ha cruzado la línea que retoca por el alto de fuego que había puesto la ONU. Entonces, desde ahí se ha comenzado la guerra, que Marruecos hasta hace poco no reconocía que ha habido una guerra de noviembre y que ahora mismo se ve que sí que la han empezado a reconocer. Y claro, la población saharaui lo vio como una oportunidad, porque ya les digo, veníamos de una resaca de Gdemizik, que toda la población saharaui, al ver sus compatriotas en los territorios ocupados sufriendo, pensaron que el Frente Polisario y el ejército saharaui iba a tomar el asunto y no pasó nada, tampoco ha habido ningún movimiento y la verdad que estaban un poco como muy desfraudados del sistema político. Entonces el Gargarat ha sido un antes y un después, porque con el Gargarat yo creo que si el Polisario no hubiera tomado asunto, la población saharaui hubiera tomado con sus propias decisiones, porque ya estaban muy, muy, muy agobiados con tanta espera que Naciones Unidas no da un paso adelante y tampoco había guerra ni había nada, entonces estaban esperando una solución en el vacío. Y entonces sí que es verdad que la población, yo también soy ciudadano, aunque no estoy en la guerra, pero me siento como que estoy formando parte del ejército de mi país y estamos apoyando militarmente, que aunque no nos gusta, que es lo que es la única solución que vemos viable. Y es verdad que ni para Marruecos ni para los saharauis es beneficioso una guerra, pero también veíamos que nuestros abuelos y nuestra generación, que ya no es la generación de mi compañero Sidi, sino la nuestra, ya está volviendo a envejecer un territorio árido, que son los campamentos de Tinduf, que nacimos en una jamada y vamos a morir ahí. Entonces, yo creo que es un poco complicado el contexto, que esperan que Naciones Unidas nos dé una solución pacífica, que es lo que se había pactado en 91, un referendo que no acaba de venir y no vemos ninguna solución. Estábamos como a la espera que algo pase. Entonces sí que es verdad que ahora mismo los territorios ocupados siempre han sido muy, muy, como digamos, muy... muy activista a nivel de movimiento, pero que la gente no se había enterado que siempre lo que es el ejército marroquí, que siempre está violando los derechos humanos ahí, y aunque tú lo hablas con la gente de calle normal, no te lo cree, porque dicen, bueno, esto es un cuento chino que nos dicen siempre, pero no lo ven factible que realmente la población saharaui que está en el territorio ocupado sufre abusos diariamente. Y la otra parte que está en los campamentos de Tinduf no sufre abuso, pero sufre lo que es la necesidad que vive de la ayuda humanitaria, que tampoco es algo bonito que esperas
que vives siempre de una ayuda humanitaria que llegue de afuera y las condiciones que llega son muy precarias. Y bueno, no sé, ahora creo que Sidi, la parte que le toca a Sidi, lo va a contestar más, que él tiene más información a nivel internacional y toda la política externa. Y le paso a mi compañero Sidi la palabra. Muchas gracias, Eliana. Buenas tardes a todas y todos. Un placer estar con vosotros y con vosotras. Bueno, como ha avanzado ya Eliana, el tema que nos trae es la cuestión del Sáhara Occidental y las relaciones que tiene de fondo el Reino de Marruecos y el Reino de España, ¿no? Sobre esta cuestión. A mí me gustaría abordar desde una perspectiva geopolítica lo que es la actualidad, la rabiosa actualidad de este conflicto e intentar de alguna manera explicar el porqué de esta situación tan sangrante para el derecho internacional en el que nos encontramos con uno de los 17 territorios no autónomos dependientes de descolonizar después de casi que ya estamos cerca de los 50 años, ¿no? de que no se produzca esa descolonización. Bueno, como decía, el Sáhara Occidental efectivamente es una colonia, sigue siendo una colonia española desde la perspectiva del derecho internacional y que en 1975 fue ocupada militarmente por Marruecos. ¿Por qué se mantiene esta situación? Bueno, pues de fondo lo que hay son una serie de intereses. En su mayor parte son intereses, además de posiciones geopolíticas militares, especialmente son por razones económicas. Hablamos de uno de los territorios con mayores abundancias de riqueza, pese a ser un desierto, en su mayor parte de extensión geográfica, tiene grandes yacimientos de riqueza, ¿no? Especialmente de minerales y otros recursos naturales. Entonces, esto motiva la presencia de las grandes potencias internacionales y su interés y deseo por tener un control sobre este territorio. No solamente el territorio físico, lo que es la parte terrestre del territorio, sino también el control de sus aguas. Las aguas, lo que es la parte del mar, que cada vez más se van descubriendo otros nuevos elementos, nuevas riquezas, nuevos yacimientos, y que hace que las ansias por el control de esas riquezas motive el apoyo o incluso la oposición a la presencia de Marruecos en ese territorio, ¿no? Entonces nos encontramos con distintos bandos en función de qué intereses son los que están en juego. También por conectarlo con lo que es la actualidad, lo que está ocurriendo en el Estrecho de Gibraltar, las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla y la reciente agresión por parte del Reino de Marruecos, llegando a lanzar a sus ciudadanos al mar y con total menosprecio por la vida y los anhelos de estas personas, que lógicamente a lo que iban es a buscarse la vida, como haría cualquier persona que migra, también obedecen a otras cuestiones que también están de fondo, como es el negocio de la seguridad en las fronteras. Y esto ya es una cuestión que va mucho más lejos de lo que es la cuestión del Sáhara, sino que ya entra en la externalización de las fronteras por parte de la Unión Europea y de otras, y de Estados Unidos también, lo podemos ver, y el negocio de la seguridad en frontera que hay de fondo, que es, en el caso español, es Indra, por ejemplo, ese negocio Indra y esta, ¿cómo se llama? Se me ha ido el nombre ahora, Navantia. Son grandes empresas con bastantes implicaciones en el presupuesto del Estado español y con enormes intereses en materia de seguridad y en que siga existiendo esa realidad de lo que es la parte de la seguridad y del control fronterizo. Hemos llegado al punto de criminalizar a las personas migrantes de que
cada vez más voces exijan o estén pidiendo a sus gobiernos incluso la militarización de las fronteras, ¿no? Ya no solamente son vallas, sino que ya también necesitamos, entre comillas, porque así es como se está vendiendo y tarde o temprano así se verá, que también el ejército esté presente y por lo tanto estas industrias, que son las que le abastecen de tecnologías y de material, son las que finalmente se lucran de esa industria, ¿no? Y de esa circunstancia que en definitiva no deja de ser una cuestión humanitaria, ¿no? Como podríamos decir que lo que habría que procurar es menos armas y policías en frontera y más inversión en esos territorios de origen para que esas personas no tuvieran la necesidad siquiera de tener que emigrar, ¿no? Pero bueno, yendo a lo que es la cuestión de fondo y lo que se refiere al Sáhara Occidental. El territorio del Sáhara Occidental es un territorio bastante amplio, con una población muy reducida numéricamente hablando y abundantes riquezas naturales. No solamente es el fosfato, que es digamos, el recurso natural más conocido del Sáhara, por encontrarse ahí el mayor yacimiento de fosfatos a cielo abierto. Abro paréntesis, el fosfato es uno de los elementos imprescindibles para la agricultura moderna y lo traeré luego a colación por las relaciones que implica en la geopolítica, sino también yacimientos de oro, de petróleo, de gas, de telurio, que se ha descubierto recientemente, y vastas extensiones con viento constante para la energía solar, vastas extensiones de desierto y con bastantes, por no decir una de las regiones con más horas de luz solar y por lo tanto con capacidad para la captación y la transformación de la energía fotovoltaica. Y en el 2016 el descubrimiento en aguas, en lo que es el Banco Canario Sahariano, en esas aguas en el monte Tropic, de yacimientos de telurio, de estroncio, de estaño, de otros materiales y de tierras raras que son imprescindibles para las energías verdes, ¿no? Lo que es el futuro, ¿no? Todas las economías, como estamos viendo, están apostando por este tipo de energía y por este tipo de economías sostenibles, entre comillas, pero que lógicamente alguien tiene que lucrarse de ellas, ¿no? Y en definitiva, en lo que estamos a día de hoy es en la batalla abierta entre España y Marruecos por el control de esas aguas en concreto que están al sur de Canarias y al oeste que diga del Sáhara Occidental. Ni a España ni a Marruecos, bueno, a Marruecos le interesa que se le reconozca soberanía sobre ese territorio, no le interesa evidentemente su descolonización, y a España ni le interesa la descolonización ni le interesa tampoco la independencia del territorio, por eso no hace nada. O sea, no es una cuestión de que tema a Marruecos, sino que directamente lo que no quiere es un competidor enfrente que pueda controlar esas aguas que a día de hoy pues indirectamente está controlando España de facto por la extensión de las aguas de Canarias, ¿no? Luego de fondo pues tenemos a China, que es uno de los mayores exportadores de tierras raras y que lógicamente el descubrimiento de este yacimiento y que a día de hoy se considera como aguas internacionales, aunque podría extenderse a una futura república saharaui, pues tampoco le puede interesar mucho y prefiere quizás que se mantenga ese status quo de territorio en disputa y que nadie puede explotar. Tenemos por otro lado la Unión Europea, que sí le interesa que España lo pueda explotar. Tenemos a Estados Unidos, que no quiere que lo pueda controlar la Unión Europea, pero si lo puede llegar a controlar Marruecos, como socio preferente, si yo te ayudo con el reconocimiento, como hizo Donald Trump en diciembre del año pasado, de la soberanía sobre el territorio, pues a cambio yo tengo control sobre esas aguas, igual que ahora tengo control sobre los fosfatos saharauis que sirven para la industria agroalimentaria. La industria agroalimentaria, que tampoco es casualidad el giro que
ahora ha dado Marruecos de restablecer, que no de reconocer, sino de restablecer, porque ya reconocía de antes, las relaciones diplomáticas con el Estado de Israel, uno de los estados punteros, una de las grandes potencias en materia de industria agroalimentaria. Entonces tenemos que en el futuro, o lo que es, ya es el presente, mejor dicho, que hay tres pilares sobre los que se asienta la economía, ¿no? En la que, y que el Sáhara Occidental se encuentra en medio de esos pilares. Uno de ellos es las energías renovables, con el telurio, con el, para lo que es las placas solares, con el viento y el sol que se encuentra en el Sáhara. Luego la industria agroalimentaria, que es con el fosfato, es imprescindible para esto. Y los grandes yacimientos, aguas submarinas, ¿no? Hay enormes bolsas de aguas submarinas que se encuentran en el Sáhara, y eso es lo que explica. Si tenéis la oportunidad de abrir Google Maps, no voy a hacerle publicidad a Google, pero como herramienta puede llegar a ser útil. Si vais al Sáhara y llegáis a lo que es la parte de Dakhla, a poquito que ampliéis, incluso desde muy lejos, podéis ver perfectamente como muchísimos cuadraditos, y que son granjas, ¿no? Son invernaderos de los tomates cherry que consumimos aquí en nuestras ricas ensaladas. Proceden del Sáhara Occidental, aunque vengan con la etiqueta de Agadir, y concretamente de esa parte, ¿no? Entonces tenemos ahí los tres pilares de lo que es la industria moderna, que son la agricultura como arma de control, por ser necesaria para toda la población, el agua, imprescindible para vivir, y más en un mundo cada vez con mayor sequía, y la energía, el sector de la energía, y sobre todo la energía renovable. Estos son los tres factores principales que motivan que ese territorio siga estando en disputa, y que Naciones Unidas no haya sido capaz en estos 30 años de organizar un referéndum para el censo de, o sea, de una población censada en menos de 500.000 de personas. Esto es lo que explica, no es otra cosa, sino la cantidad de intereses económicos que hay de fondo. La actualidad en la que nos encontramos, el estrecho de Gibraltar, lógicamente, desde los tiempos de los griegos, incluso de los fenicios, siempre ha sido un foco de conflicto entre los grandes, los distintos imperios, potencias, llamémoslo como queramos, en el que todos han intentado controlar el paso de ese paso del Mediterráneo hacia el Atlántico. Es un punto estratégicamente fundamental. Quien controla el estrecho controla la economía mundial. Y así pasaron los romanos, pasaron los árabes en su momento, los ingleses, actualmente españoles y marroquíes, y también ingleses, que siguen presentes, por cierto. Y añadido a esto, la situación interna de Marruecos. La situación interna de Marruecos, que está en una crisis económica desde hace bastantes años, pero que se ha acentuado mucho más con la actual coyuntura provocada por la corona, por la COVID, y la reducción de las visitas de turistas que lógicamente no se ha podido dar, el hecho de que es un país que no tiene un estado social, un estado asistencial, y que todas estas personas que vivían de una suerte de, entre comillas, economía informal, se han visto obligadas a parar su economía, se han visto sin posibilidad de poder seguir desarrollando esa actividad para poder seguir viviendo, y eso es lo que ha impulsado también esas ansias o esos deseos de tener que salir, ¿no?, para buscarse la vida. Lo hemos visto en Canarias, lo hemos visto actualmente en Ceuta y también en Melilla, en menos medida, ¿no? Marruecos también se encuentra en esa situación de inestabilidad interna, en la que se está viendo manifestaciones de profesores, están viendo manifestaciones de comerciantes y de distintos colectivos dentro del propio Reino de Marruecos, y una forma que todas las dictaduras tienen para desviar la atención es la búsqueda del enemigo exterior. A final del 20 lo hizo con forzando la situación y tensionando tanto la situación hasta el punto de que estallara por los aires el plan de arreglo
que estaba vigente desde el 91 con los saharauis y que volviera a estallar la guerra, por la segunda guerra por la independencia en el territorio. Ya tienes un enemigo exterior y luego, ahora lo estamos viendo, primero con Alemania, rompiendo las relaciones con Alemania porque no ha querido reconocer como hizo Trump, la soberanía marroquí sobre el Sáhara, y actualmente con el Estado español sobre la cuestión de Ceuta y Melilla. Vuelven a surgir voces. Ya en diciembre, el primer ministro marroquí se le vio ya en una entrevista hablando de, primero vamos a terminar de anclar el estatus del Sáhara y una vez que ya lo tengamos iremos por Ceuta y Melilla. Este es el marco, ¿no? De control de lo que hay dentro y desviar la atención, y por otra parte también hay una cuestión económica que creo que incluso va mucho más allá de lo que es la propia estabilidad interna, que es la necesidad de tener el control sobre esos recursos naturales. Y no me quiero extender mucho, y por eso voy a pararme, para que, ya que somos poquitos, que podamos intentar hacer como una mesa redonda, que podamos hablar entre todas y todos y que nos vayamos haciendo apuntes o preguntas y demás. Y nada, gracias. Muchas gracias, Sidi. Solo una cosa, Elena, perdona. Dime. Solo una cosa, Sidi, que yo creo que es interesante porque muchas de las personas presentes han visto lo del presidente saharaui Brahim Ghali en todas las noticias, que es como que el pilar del conflicto es Brahim Ghali, pero realmente ningún analista que tenga, por ejemplo, un poco sobre el tema del Sahara sabe que todo este contexto viene de los acuerdos que están celebrándose ahora mismo, la semana pasada, entre Europa y Marruecos. Entonces, yo que creo que todo este contexto que ha explicado Sidi, que el tema económico es todo lo que está generando realmente las tensiones entre los dos países, y no es el presidente Brahim Ghali, que es algo insignificante para todo el tema. Es algo que he saltado así, pero que creo que no es tampoco la cuestión entre Marruecos y España. Exactamente, y de hecho Marruecos esperó un mes. O sea, Brahim Ghali llegó para tratarse de la COVID el 18 de abril, y esta crisis, entre comillas, no estalló hasta el 17 de mayo. O sea, no es el causante realmente, es la excusa. Pero lo que es la crisis que venía marruntándose entre España y Marruecos viene ya de mucho antes, desde prácticamente finales del 19. Hay que acordarse de que Marruecos cerró unilateralmente la frontera con Melilla en el verano del 2019, que a principios del 2020 cerró la frontera con Ceuta unilateralmente y sin consulta ninguna con España. Y a partir de ahí ya fue la crisis del coronavirus, y en diciembre ya, bueno, a finales del 20 nos hemos encontrado con toda esa avalancha, ¿no? de marroquíes que llegaban a las Islas Canarias, en lo que evidentemente así fue permitido por las autoridades marroquíes e incluso, me atrevería a decir, impulsado por parte de las autoridades marroquíes. Tengo a un montón de gente que está necesitada y la empujo a que se busque la vida en otro sitio. Me quito la presión social que tengo a nivel interno porque la gente está con necesidad, y de paso, entre comillas, le paso el marrón a otro y le genero presión. Es lo que ha hecho Marruecos, en definitiva. Y es lo que al final ha ocurrido también con Ceuta. Entonces, es un país que no tiene escrúpulos en utilizar las miserias humanas, las necesidades de las personas, para conseguir sus objetivos. Mata dos pájaros de un tiro, libera presión a nivel interno y además desestabilizo al que tengo enfrente y que quiero que atienda a una serie de exigencias, entre ellas el reconocimiento de soberanía. La decisión que toma el Estado español de acoger a Brahim Ghali, no tengo fuentes al respecto, pero me atrevería a decir que fue meditada y bien pensada por parte de España, y fue una decisión tomada con todas las consecuencias, sabiendo de sus consecuencias. O sea, quiero decir,
en este juego en el que hay de presiones entre España y Marruecos, el pueblo saharaui siempre está en medio como la piedra que se arroja el uno al otro. O sea, España le tira la piedra del Sahara a Marruecos y Marruecos le tira inmigrantes a España. O sea, en definitiva, ese es el juego de la tradicional historia que ha habido entre las relaciones hispano-marroquíes, ¿no? Y yo creo que ha sido intencionado por parte de España de acogerlo y decir, bueno, que también yo tomo decisiones por mi propia cuenta que te pueden fastidiar. Luego, no hay que olvidar otro detalle, y ahora que, y perdón, que me voy a extender un poquito más. En noviembre termina el acuerdo del paso del gasoducto que de Argelia a Europa, ¿no? Que pasa por Marruecos, ese gasoducto. Argelia ya ha dicho que no va a renovar ese acuerdo, termina el contrato en noviembre y ya tiene construido un nuevo gasoducto que va directamente por el Mediterráneo hacia la península. También esa es otra cuestión. O sea, quiero decir que ahí hay demasiados intereses de fondo y eso también motiva que España, que recientemente Naturgy ha firmado una concesión con Argelia para la explotación del gas, se vea más envalentonada y más próxima a Argelia que a Marruecos. O sea, quiero decir que es que hay demasiados entresijos y precisamente los saharauis no somos el detonante de ninguno de esos problemas. Somos al revés, somos la víctima de todas esas relaciones. Bueno, muchas gracias, Salama. Sí, justamente hoy Salama y yo debatíamos sobre este tema, ¿no? Decíamos que es la excusa de un puzzle internacional. Bueno, si os parece bien, os cuento algo como muy práctico para los turnos de palabra. Hay dos opciones, o vais escribiendo en el chat las preguntas que tengáis o también podéis pedir la mano a través del chat. O bien hay la opción de, si vais a la opción de participantes en la barra que os sale abajo, si vais a participantes y clicáis ahí, hay una opción, hay como una icona, un icono abajo del todo, que es una mano azul que es para levantar la mano. Entonces, si os parece bien, yo voy recogiendo los turnos de palabra y vamos hablando. Vale. ¿Tilius, María? No, no. Bueno, también hay la opción de que igual no sale en la barra de abajo participantes y puede ser que os salga una opción que pone más. Y ahí también. Y si no, pues vamos interviniendo también. Así podemos probar. Yo quería hacer dos preguntas a Sidi. Uh-huh. Una es la relación con Mauritania. Es decir, ¿tenéis buena relación con Mauritania y os ayudan o no? Esa es la primera. Y la segunda es, después de tantos años de lucha sorda y que parece que nadie le interesa en el mundo vuestro problema, ¿qué opináis o qué esperanza tenéis el pueblo saharaui? ¿Qué soluciones cree que son las que pueden llegar a prosperar en un futuro próximo? Estaba en silencio. Gracias, José María, por la pregunta. Bueno, con Mauritania la relación es una relación buena. No hay mala relación y, de hecho, a la vista está que con la intervención que hizo Marruecos en Guerguerat, es una franja muy al sur y que es muy difícil de transitar, las tropas saharauis para sacar a esa población que se manifestaba allí, tuvo que cruzar territorio mauritano en algún tramo. Y Mauritania no protestó en absoluto. Luego, también de fondo hay una... hay un estancamiento de las relaciones entre Mauritania y Marruecos desde hace ya tiempo y cada vez bastante más distancia entre ellos. Y Mauritania va tomando cada vez más un perfil propio, ¿no? Estuvo muchos años como con esa neutralidad activa que,
que se inventó el gobierno de Zapatero en su día y que continuaron los distintos, que luego continuó Rajoy, pero que en los últimos años, quizás el último lustro, estamos viendo que Mauritania está tomando un perfil propio, ¿no? Más dentro de lo que es el juego de las potencias de la Unión Africana, como son Nigeria, Sudáfrica y Argelia y Etiopía, ¿no? Está más en esa dirección. Luego también hay una serie de proyectos que está llevando a cabo Argelia de reconstrucción. De reconstrucción y de infraestructura, ¿no? De estos de los países que tiene a sus alrededores, entre ellos Mauritania, que es de construcción de carreteras para que haya una comunicación mayor con Mauritania. En ese sentido hay que tener en cuenta que Mauritania el problema que siempre ha tenido tradicionalmente con respecto a Marruecos es la dependencia hortícola, la necesidad de frutas y hortalizas que llegan desde Marruecos, porque Mauritania de por sí misma no produce ese tipo de alimentos. A día de hoy cada vez más también se está volcando hacia ese, ese mercado, se están volcando las empresas argelinas. Entonces Mauritania está ahí con una cierta neutralidad y con respecto al Sáhara, pues digo esto de Argelia y de Mauritania y de Marruecos porque en el, al final siempre te encuentras con, según en qué bando te, te muevas, pues estás más a favor de los saharauis o más en contra, ¿no? Depende si te, te mueves más hacia Argelia o te mueves más hacia Marruecos, ¿no? Pero sí, por ahí va. Y lo que se refiere al, al futuro, pues hombre, yo creo que el, la, la lucha del, del pueblo saharaui en estos más de 45 años ha tenido bastantes avances y aunque en los últimos años haya aparecido un poco estancada o quizás haya desaparecido incluso de, la, de lo que es los medios de comunicación en, a nivel de lo que es la, la esfera internacional, de lo que es la política internacional, siempre ha estado presente y muy presente en la agenda. En la agenda internacional, hasta el punto de que, bueno, dentro del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas no ha fallado ningún año en el que no haya estado una, mínimo una vez o dos, para tratar lo que es la cuestión del, del Sáhara Occidental. Y en distintas cumbres en las que haya podido participar Marruecos también se ha tratado esa cuestión, porque, bueno, Marruecos tampoco ha, ha cesado en su intento de intentar a. Y luego se añade a esto que en los últimos 15 años prácticamente la Unión Africana ha ido asumiendo cada vez un papel más importante y más, cada vez una conciencia más de bloque. No tanto la tradicional posición que tenían las distintas potencias africanas de ir por libre, como la, el, un posicionamiento más de actuar como bloque y el hecho de que dentro de la Unión Africana las grandes potencias que en definitiva deciden el camino que está siguiendo esta organización internacional, esta organización regional, mejor dicho, sean o estén del lado del pueblo saharaui, también nos está haciendo un favor enorme, ¿no? Nos está posicionando en el tablero, ¿no? La Unión Africana sigue reivindicando el fin de la ocupación y el fin de la colonización de ese territorio y hasta el punto de que tiene la República Saharaui como un Estado miembro y fundador de esa organización. Pongo un par de dos ejemplos. Cumbre con Japón, de la Unión Africana con Japón, en la que Marruecos se pataleó como, como siempre porque estaba presente la República Saharaui y Japón incluso llegó a amenazar con cancelarla. La Unión Africana en bloque dijo que si no estaban todos los Estados miembros se retiraba de la cumbre y finalmente se celebró con la República Saharaui presente en, ese, en esa cumbre. Idem de lo mismo pasó con la Unión Europea en Abuja, en la que también Francia y Marruecos quisieron boicotear esa presencia de la República Saharaui como Estado miembro de la Unión Africana, e idem de lo mismo. En bloque la Unión Africana dijo que o están todos los miembros o no está ninguno. Y ahora se entiende también el gran interés que tienen todos los países también por tener esa proximidad hacia la Unión Africana como bloque por también esos intereses económicos, ¿no?
Gracias, Sidi. Creo que como somos poquitos, podemos, igual no es necesario pedir el turno. Quiero decir que podemos ir interviniendo. Sí, no, yo te decía esto porque a veces he creído que uno de los grandes problemas del pueblo saharaui es el sentirse solo, ¿no? El no sentirse apoyado, ¿no? Pero por lo que estás contando, está cambiando. Hay una sensación, es que depende de qué arista o de qué punto de vista lo estemos mirando, ¿no? Y si lo miramos desde la perspectiva mediática, pues sí que es verdad que en los últimos años, sobre todo desde la perspectiva mediática de lo que es el Estado español, donde siempre estuvo muy presente, muy activa la causa del pueblo saharaui, en los últimos años se ha visto un bajón enorme, ¿no? Que como que ha perdido fuelle dentro de lo que es el Estado español, pero al mismo tiempo ha ganado bastante fuerza en los últimos años dentro de otros, en otros escenarios. Luego, incluso a nivel europeo, pues también se ha visto, ¿no? Las resoluciones del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, en las que reitera y dice que, oye, es que es un territorio no autónomo que no pertenece a Marruecos y que no puede formar parte de esos acuerdos entre la Unión Europea y Marruecos, ¿no? Que, por cierto, también otro de los motivos que, ahora que me he acordado, que provocan, ¿no?, esa ira de Marruecos, y si no acordaros ya después del mes de junio, es que estamos a la espera de una resolución del Tribunal General de la Unión Europea que tiene que decidir si anula o no los acuerdos con Marruecos, que incluyen, esta vez sí que incluyen directamente el territorio del Sáhara Occidental. Ya veremos la reacción del niño caprichoso que tenemos al sur. Vale, pues me lanzo yo también. ¿Vale? Sí. Sidi, yo te preguntaría, como estamos... También este es un acto como en el contexto de la festa del comerç just i de la banca ètica en Tarragona. Me sale la pregunta de deciros, ¿en qué medida creéis que la ciudadanía europea de a pie tenemos alguna herramienta? Yo estoy pensando, o sea, casi, ¿no?, como me digo a eso, al consumo, ¿no? Pero si surgen otras opciones, ¿no? En plan, ¿qué capacidades tenemos? ¿Qué poderes tenemos los ciudadanos europeos de a pie para ayudar a contribuir a que la solución, o sea, que haya una vía de solución en el tema del Sáhara? ¿Qué opciones tenemos? Y después también te preguntaría qué tenemos que pedir a nuestras instituciones, qué tenemos que pedir al Estado español, qué tenemos que pedir a nuestros gobiernos locales o incluso a la Unión Europea. Gracias. Bien, pues sobre eso quizás Cristina podría dar bastante más que yo, pero bueno, como la pregunta me la das a mí, pues no voy a lanzar la pelota y no te voy a poner el compromiso, Cristina. Pero sí que es verdad que es un tema... como ciudadanos, obviamente, tenemos y no tenemos, ¿no?, entre comillas, la responsabilidad sobre lo que está ocurriendo. Pero sí que podemos hacer y contribuir de una manera, pues, oye, el fomento del comercio de proximidad. No tengo necesidad para comerme unos tomates que me vengan desde Dakhla. No tengo necesidad. O sea, un tomate me lo puedo comer, un tomate que tengo que me llega de la huerta que tengo al lado de mi pueblo, ¿no? Eso es un ejemplo muy tonto, pero que es que consume una cantidad de recursos brutales y que está llevando a que cada vez más necesitemos o sea, demandemos más energía para poder producir en esos lugares que la mano de obra es más barata y poder importarlos. Energía que, aunque no la vemos porque está muy lejos de nuestros entornos, implica graves atentados contra el medio ambiente de esos pueblos y de esos lugares donde viene importado. Lo que comentaba antes del Monte Tropic es que hablamos de un lugar donde la fauna
sea, hay una fauna marina única en el mundo. Las ansias por tener las grandes potencias, el telurio para la construcción de gigantescos paneles solares y tener la energía que necesitan para precisamente esa industria que luego se consume a miles de kilómetros, nos va a llegar a llevar a cargarnos una fauna única en el mundo que está ahí, ¿no? Entonces, al final, como ciudadanos, ¿qué podemos hacer? Pues seguir con esa labor de concienciación sobre la necesidad del uso responsable de los recursos. Sí, necesitamos recursos, pero no a cualquier precio, no a costa de cargarnos el planeta ni de destruir sociedades de otros pueblos. Un ejemplo de país que ha sido devastado precisamente por el expolio, ¿no? De sus riquezas, Somalia, por ejemplo. Esos piratas, entre comillas, somalíes, que eran pescadores, era gente que pescaba en la orilla de su mar. Los grandes barcos de arrastre se llevaron toda su pesca y esa gente ya no podía pescar, no tenía otra forma de poder subsistir. Esto es lo que ocurre en África. Estamos vaciando el continente, lo estamos vaciando de recursos y luego nos quejamos de que vengan los africanos. Entonces, quizás la labor que podemos hacer como ciudadanos, pues la concienciación y el consumo responsable, pues evitar el pulpo, por ejemplo. Pues oye, el pulpo es que viene de Dakhla, viene de un territorio ocupado. La mayor parte del pulpo que se consume en este país y es uno de los países que más pulpo consume del mundo, pues de Japón, entre otros recursos. Entonces, ver también de dónde viene lo que estoy consumiendo, lo que estoy comprando y si realmente debo de acceder a ello, de comprarlo o no. No sé si he respondido o me he desviado. Sí, y tanto. Sí, sí, sí. Muchas gracias. Sí, sí. Incluso yo, o sea, también acaba la pregunta como preguntando de si podemos pedir algo o tenemos que hacer algún tipo de presión en algún tema en concreto para que nuestros gobiernos tomen alguna decisión en este sentido o no es realista. No, o sea, no hay estas vías. Yo creo, perdona, Sidi, que yo, por ejemplo, me viene en la cabeza que muchos partidos de España, incluso de aquí de Cataluña, en su agenda viene el tema del Sahara, pero cuando llegan al poder, la verdad que ninguno, solo la CUP, por ejemplo, y Podemos, cuando estaba Pablo Iglesias, tampoco. El pueblo saharaui esperaba mucho de Podemos y que en su agenda llevaban el tema del Sahara Occidental, y siempre pasa lo mismo, y ya te digo, con todos los partidos, incluso Vox, llevó el tema del Sahara en su agenda. Entonces, yo creo que los ciudadanos lo que pueden exigir a su partido, yo los voto a ustedes, pero uno de la agenda que uno de los puntos que lleven es el tema del Sahara. No digo que exigen un referéndum, pero por lo menos que lo mencionen dentro de su agenda político. Y yo por lo menos lo veo, y siempre estoy siguiendo la política aquí en Cataluña y a nivel también de España, y veo que no son coherentes con el discurso cuando todavía están buscando votos, porque no es mentira que la mayoría de la población, ya sea catalana o española, apoya la causa saharaui. Entonces juegan siempre como moneda de cambio que yo en mi discurso menciono el Sahara y los derechos del pueblo saharaui y el territorio ocupado, pero la verdad, todos los partidos se limpian la mano y ni siquiera lo mencionan en su agenda. Sí, pero bueno, yo también sobre esto, no me gustaría perder la esperanza en el poder del cambio que tenemos los ciudadanos, ¿eh? O sea, pese a que los políticos y las distintas formaciones nos pueden ningunear en muchos aspectos y con promesas falsas, yo sigo guardando la esperanza de que una sociedad movilizada tiene capacidad para cambiar las decisiones de sus gobiernos. Y es cuestión de seguir, ¿no?, con el activismo y con el comunitarismo en esa dirección, de,
seremos cuatro gatos, pero mañana podemos ser 100. Y no podemos rendirnos ni ceder tampoco ante la realidad imperante de que las grandes empresas sean las que dominen el mundo y se tiene que aceptar y punto, ¿no? Pues podemos seguir sensibilizando y creando conciencia incluso a nivel local, a nivel de barrio, a nivel de pueblo, y poco a poco se va generando una conciencia, ¿no? Una conciencia colectiva que nos lleve a tomar el poder de alguna manera, ¿no? De obligar, ¿no? a que se haga, ¿no? Se haga justicia tanto con esos pueblos expoliados como con la propia tierra, ¿no? La naturaleza, que es que igualmente también nos estamos cargando el planeta. O sea, que al final tenemos ahí dos situaciones encontradas de expolios, y que al mismo tiempo esos expolios y explotación de esos pueblos implica no solamente el empobrecimiento de esas personas, sino que además implica también su empobrecimiento medioambiental, que ya por ser egoístas también nos afecta ya directamente a nosotros. Yo en este sentido quería decir que tengo la sensación, bueno, creo que tú antes has hablado, ¿no? que la causa del pueblo saharaui años atrás tenía como en España muchísimo, sobre todo en las gentes, como mucha raíz, ¿no? Y es que yo creo que las generaciones, la generación de mis padres, ¿no? Una generación que ahora tiene 70 años, vivió muy de cerca todo lo que pasó y tenía vínculos casi familiares, muchos de ellos viviendo en el Sahara Occidental, haciendo la mili. Y durante todos estos años, yo siempre reivindico la necesidad de recordar que España sigue siendo la potencia administradora de ese territorio, y que eso en los planes de estudios, en la educación, se ha obviado por completo, y hemos llegado a nuestra generación que las personas que amamos al pueblo saharaui porque hemos conocido su lucha y porque hemos visto su recorrido y porque hemos casi llegado por casualidad, ¿no? Y no porque pues haya como una voluntad de darse a conocer todo, ¿no? Entonces, como que ha habido un olvido del que realmente es el gobierno español, la implicación jurídica que todavía tiene con ese territorio, que es exactamente la misma de hace más de 40 años, se ha llevado al olvido. Entonces, ¿cómo intentar que la gente vuelva como a empatizar y que vuelva como a conectarse? Y eso solo se puede hacer a través de la educación y la difusión y, como decías tú, Sidi, ¿no? De llegar a la gente, porque al final las agendas políticas se ven condicionadas por la masa social que está en la calle. Cuanta una causa que lleve muchísima gente en la calle va a llegar a la agenda política, no al revés. Nunca va a ser al revés, olvidémonos de eso. Entonces, o lo ponemos nosotros en las agendas políticas, y solo pasa para dar, o sea, para recordar, porque no es dar a conocer, porque hay mucha generación, mucha parte de la sociedad española que conoce lo que pasó y conoce de la venta que hizo el rey de España con el rey de Marruecos, y lo conoce, pero es otra generación, ahora tienen ya 60, 70 años, nuestra generación, la de los 20, los 30, los 40, tenemos que volver como de alguna forma a tenerlo muy presente, y ahí veo una tarea muy grande y muy difícil, ¿no? Pero ahí tenemos que seguir estando, es que creo que es la única manera, no sé. Efectivamente. O sea, la amnesia colectiva que tenemos aquí nos lleva al punto de que a las nuevas generaciones ni siquiera saben quién fue Franco. O sea, quiero decir, hasta ese punto. Y buena tarea ha tenido en esto las distintas leyes de educación que hemos tenido en estos años de democracia. Es generar o propiciar una amnesia colectiva
de lo que ha sido la historia de hasta hace 40 y pocos años. Y yo recuerdo en el instituto, tanto en la ESO como en bachillerato, que llegabas al siglo XX y ya te decían, bueno, esta parte te la estudias en casa. O sea, hasta ese punto, ¿no? Y para selectividad, pues mejor elige el siglo XIX, porque el siglo XX depende de quién te vaya a corregir, a ver si lo que vas a decir va a ser demasiado de izquierdas o demasiado de derechas. Entonces, no sé si os ha pasado a vosotros en el instituto, pero yo eso lo he vivido. Entonces, si estamos hasta ese punto que tenemos esa fase de la historia de España que no se quiere ni siquiera tocar en los institutos, en los centros de formación, qué decir en el día a día y en la historia. Y si ya además le añadimos algo que está tan alejado y que no pisamos porque no lo vemos desde cerca, salvo que vivas en Canarias, como es la cuestión del Sáhara, pues ni te cuento. Bueno, lo del Sáhara, no, eso pues había ahí cuatro moros que teníamos ahí. Estaba el Frente Polisario que puso cuatro bombas y nada, murió Franco y nosotros nos fuimos y ya está y no pasó nada más. Y incluso, ya te digo, me encontré con gente ya mayor que decía eso, pero lo del Sahara sigue igual, pero así de que tú dices, hostias. Pero es que no hay mucha desconexión al respecto, y precisamente porque es una amnesia que se ha intentado y se ha querido, ha sido buscada. Es una labor de olvido, de desmemoria, pactada en la Moncloa y que se ha ido manteniendo durante todo el reinado del emérito, y ahora, bueno, su heredero, pues no sé qué dirección estará tomando, pero va por el camino. Bueno, Sidi, me hiciste acordar mucho del trabajo de pequeño comité, porque yo empecé un nuevo trabajo en diciembre con 40 personas que no tenían ni idea del Sahara, y le llevé una tetera del Sahara a cada uno y le propuse que vean Hijos de los Nubes y todos flipaban. Y hola, Salama, cuando vi lo de Bardem y no sé qué, y ahora que ha empezado toda la info en la tele, ya tenían otra visión, porque si no llegan a conocer la causa del pueblo saharaui, lo hubieran visto de otra manera. Incluso uno me dijo, oye, gracias que tú no hayas explicado el tema de tu pueblo y ahora lo vemos con otra mirada y lo entendemos mejor. Entonces, a veces, aunque sea una persona o dos, a muy abajo así de familia, muy cercano, aunque sea una persona en un bar que tú le expliques, a veces cree que no, pero sí que puede cambiar mucho la visión de una persona. Desde luego. Gracias. Mire, Cristina había pedido el turno de palabra. Bueno, ya no me acuerdo muy bien para qué lo había pedido, pero vamos, era sobre... Habías hecho así, ¿no? Había entendido que querías hablar. Quería hablar. Vale. Pero bueno, como se van diciendo cosas, lo que pasa es que somos pocos, pero yo creo que sí hay muchísimas cosas que se pueden hacer, ¿no? Bueno, ahora está una marcha, la marcha esta, que espero que dé mucha publicidad, porque además como está coincidiendo con la cagada que está haciendo Marruecos, porque no se puede estar poniendo en peor situación, o sea, nos estábamos quejando de que no se hablaba del Sahara en la prensa, y fíjate si se está hablando del Sahara en la prensa. Entonces, bueno, eso está muy bien, y bueno, y coincide ahora con las marchas, o sea, que eso le puede dar un impulso. Yo no sé, hay cosas pequeñas que se pueden hacer que yo creo que llaman la atención. Por ejemplo, si tú te pones, lo que pasa es que el problema es el tiempo, que estás en mil cosas, que no puedes hacer las cosas y que no hay gente tampoco, no hay mucha gente, pero por ejemplo, te pones a la puerta de un Lidl o de una empresa de estas que sabes que trae pescado de allí. Te pones a una, eso lo hicimos en tiempos, te pones a repartir media cuartilla diciendo esta empresa es polia del Sáhara Occidental, y es que
primero que a las empresas les duele muchísimo, les fastidia. Y segundo, que la gente se entera, que es un consumidor que va con una idea, o sea, que tiene un interés, va a un sitio a comprar porque le gusta comprar ahí, y le están diciendo una cosa muy negativa, y lo aprende y lo retiene, yo creo, porque le va directamente a él. Entonces, yo creo que ese tipo de acciones pueden ser muy positivas, se pueden organizar. Y ahí estás incidiendo directamente en la gente a nivel personal, porque es donde compran. Y no sé, yo quería contaros una cosa que estamos haciendo nosotros, no porque la estemos haciendo nosotros. Estamos yendo ante el Ministerio de Exteriores a reivindicar a los presos políticos saharauis. Empezamos con la huelga de Hadi y seguimos. Entonces empezamos así como tres. Ya por 9. Y la gente se va apuntando poquito a poco. Nunca hemos pretendido que fuéramos muchos, pero sí que fuera una cosa constante a lo largo del tiempo ya hasta que esto se acabe. No sé si lo conseguiremos. Pero la gente se va apuntando. Hay gente que se va interesando y que se queda. Vas a una vez y dice, ah, pero estáis aquí, ¿pero qué hacéis? Pero no sé qué. Y se queda y vuelve. Entonces, es una manera de que la gente tome conciencia y participe, de una manera que no le sea muy gravosa, pero participe. Porque, por ejemplo, yo creo que la fuerza se hace en la calle. Aparte de las maravillosas cosas que hace Sidi, que es meterle una querella al gobierno, pero que eso no lo sabemos hacer todos, pues creo que que siempre la fuerza de la revolución ha sido en la calle y tenemos que estar en la calle. Pero ¿qué pasa? Que en la calle la gente no va. Cuando en Madrid, que es Madrid, que no es un pueblucho, pues va menos gente que si se convocara una manifestación en un pueblucho. No va gente. Y eso es así. Entonces, pues yo creo que hay que hacer pequeñas cosas que tengan incidencia y que tengan continuidad y que la gente se vaya enterando. Y por supuesto, lo de dar charlas en colegios, dar charlas en ayuntamientos, que la gente conozca el tema. Y que, por ejemplo, escribir cartas cuando el Risto Mejide dice cómo nos atrevemos a hablar de autodeterminación, que nos parecería si no sé qué hiciera no sé qué con los catalanes. Bueno, dijo una serie de barbaridades, ignorando porque no lo ignora, pero confundiendo a la gente, cuando el derecho de autodeterminación es un derecho consagrado del derecho internacional de las Naciones Unidas, que no tiene nada que ver con esto. Entonces, pues se pueden escribir cartas y que la dirección diga, bueno, este tío es un pelele, que ya la gente ya no se lo cree. Reaccionar cada vez que veamos un mapa mal hecho, cada vez que vemos un artículo, pues si se escriben cartas, bueno, si son pocas no tendrán mucha repercusión, pero si la gente se aficiona y escribe siempre cartas, pues los editores del medio que sea, pues dirán, hombre, es que esto no lo podemos decir, ya no son tan tontos. No sé. Pues no hay nada que solucione el tema, pero bueno, creo que las pequeñas cosas también valen. Gracias, Cristina. Digo que en definitiva es comunitarismo y acción popular, en definitiva. O sea, al final es trabajo de calle y estar ahí en la calle, ¿no? con la gente. O sea, las acciones se pueden conseguir cosas a nivel jurídico, a nivel judicial, en determinados estamentos y demás, pero lo que es realmente importante y que puede solucionar un conflicto, que es político en definitiva, es la movilización en la calle, la concienciación. O sea, tenemos las sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea diciendo que no se puede incluir el Sáhara Occidental en Marruecos para explotar sus recursos, pero la Unión Europea sigue haciéndolo. Tenemos a 13 altos cargos marroquíes imputados, no, sino procesados ya
como autores de delitos de genocidio contra el pueblo saharaui por la Audiencia Nacional. Y aquí no se ha traído a ninguno, porque Marruecos se niega a traerlos. Muy al contrario, lo que se está haciendo ahora es hablar de un delito de genocidio, una acusación que ni siquiera hay posibilidad de probar contra el presidente saharaui, obviando la existencia de ese proceso que sí está avanzado y en el que la Audiencia Nacional sí dijo que había pruebas contundentes como para encauzar a 13 altos cargos marroquíes, ¿no? Entonces, tenemos ahí, están esas acciones, pero en sí lo relevante, lo fundamental es esa labor de pedagogía que podemos hacer las gentes de la calle, ¿no? Intentar romper esas barreras de la amnesia que se nos ha impuesto durante todos estos años, sobre todo lo que es la amnesia de la ley de amnistía, ¿no? De la transición, que es la que marca, digamos, el punto de silencio desde dentro de este Estado hacia la actualidad, ¿no? Vamos a olvidarnos, aquí no ha pasado nada, ha habido un paréntesis de 40 años y a partir de ahora somos todos amigos. Pues sí, vamos a intentar ser todos amigos, pero han pasado muchas cosas en todo este tiempo y vale, a lo mejor era necesario hace 40 y tantos años, pero ya hoy va siendo hora de empezar también a hablar del pasado, para no tener que repetirlo y para que todo el mundo entienda, ¿no? Del porqué de las cosas del día de hoy. Cristina, y no sé si la Laura volverla. Vale. Yo volia parlar també. Alegre. Vale, doncs mireu, Cristina primero, luego Laura y luego Judith, ¿os parece? Bueno, es que ya has hablado de la ley de amnistía, y entonces yo estoy en contacto con una asociación asociación contra la memoria histórica o contra los crímenes del franquismo, es que no sé muy bien cómo se llama, es algo así. Entonces, a los que conozco de ahí, os voy a mandar un manifiesto firmando diciendo que la nueva ley, que el proyecto de ley no va a contemplar va a seguir contemplando la impunidad de los crímenes del franquismo. Y que, bueno, que eso va a ser así, pero que no puede ser. Entonces, es un manifiesto que, bueno, que si queréis lo firmáis. Y nada más, ya está. Gracias, Cristina. Paso la palabra a Laura. Que no sé si es que estaba con el micro abierto o quería hablar, Laura. Hola, buena tarde. No, realment la pregunta que, bueno, soc la Laura, la pregunta que volia fer, ja l'han contestat algun dels companys, que, bueno, primer moltes gràcies per aquesta interessant xerrada i realment doncs seguim a lluita, no?, pel poble saharaui i aquesta desconeixença tan greu sobre el que està passant. Laura, perdona, pots fer la pregunta en castellà perquè el CD... Vale, gràcies. Vale, pues nada, que moltes gràcies per esta xerrada y por sensibilizarnos, ¿no? Gracias. A través de, bueno, sobre todo lo que está ocurriendo en el pueblo saharaui y el olvido que el Estado español estamos teniendo, ¿no? La pregunta era si los medios de comunicación, ¿no? La prensa, pues apoyan de alguna manera o si ve realmente que la prensa española da algún impacto sobre lo que está sucediendo en el pueblo saharaui o no. ¿O qué medios de prensa veis que están más acorde con lo que está sucediendo y dan informaciones que sean más verídicas, ¿no? Bueno, si hubiera seguido en catalán, pero más despacio, me habría enterado, ¿eh? con lo que es la pregunta, medios de comunicación. A ver, si hablamos de periodistas en concreto, yo no creo que por regla general los periodistas estén en contra o a favor del pueblo saharaui, y los que tengan conocimiento de lo que es la cuestión del pueblo saharaui están en su mayoría a favor.
Lo que sí ocurre con respecto a esta cuestión, a este conflicto, es la ignorancia. Volvemos a esa amnesia que tenemos la mayor parte de la ciudadanía, y al final también la tienen muchos de esos periodistas, ¿no? Mucha de esa gente que son a lo mejor de nuestra generación y que no han oído hablar del Sahara en su vida. Entonces, le plantan una cuestión del Sahara adelante y lo que ve es el primer boletín que le llega, que es de una agencia de prensa marroquí, y lo compra tal cual. Entonces, no creo que de fondo haya, por regla general, una mala fe en la actuación, sino que más bien es ignorancia. Luego sí, evidentemente hay otros medios, u otros periodistas, mejor dicho, que evidentemente pues, tienen su interés en Marruecos y lo defienden además públicamente, ¿no? O sea, hasta el punto de que grandes nacionalistas españoles y ultrapatrióticos como Eduardo Inda y este, ¿cómo se llama el otro? El del peluquín. Maruenda. Este. Maruenda. Maruenda, defendiendo incluso el chantaje que hacía Marruecos a su bien amada patria, ¿no? Entonces, quiero decir, luego ya hay otros periodistas que, bueno, tienen sus intereses y demás, y que, bueno, que en función de quién esté al frente de la Moncloa, pues se posicionan de una forma o de otra. Pero en general, por regla general, quienes escriben en los medios, quienes preparan las distintas noticias y demás, en su mayoría no, lo que ponen es por... Y son muchas burradas que nos hemos encontrado y al final han rectificado en la mayor parte de las ocasiones, han sido por pura ignorancia, no ha sido por mala fe ni por intención, por lo menos lo que nosotros nos hemos encontrado. Bueno, es verdad también que en principio, por estar los primeros que sacan la noticia, no filtraban mucho. Es verdad que ya cuando después ya se empezó a analizar toda la info y varias se dieron cuenta que realmente gracias a este conflicto que está viendo ahora, que estamos viendo el Sahara Occidental casi en todos los medios de comunicación. Entonces, ahora se empieza a filtrar cualquier noticia que van a decir, porque si no, como sale en todo lado, pero yo estoy de acuerdo con Sidi, que en general los periodistas que son profesionales intentan, que es casi, casi imposible, ya no solo en tema del Sahara Occidental, que siempre se inclinan por un lado u otro. Y si sigues más o menos, por desgracia, los de izquierda, es que ahora mismo el periodismo en España está tirado para dos lados, a la derecha o a la izquierda. Entonces los de izquierda generalmente dan su opinión, y yo te digo, yo cuando pongo a Maruenda o el del Razón, ya apago la tele y digo, bueno, ya sé más o menos por dónde va a empezar y ya está. Judith. Vale. Primero, merci, Sidi y Salama, por toda la información. Siempre es genial escucharos. Y yo te quería preguntar, Sidi, claro, imagínate que un día el gobierno español se despierta y dice, calla, que yo soy la potencia administradora, que igual puedo hacer cosas. ¿Qué cosas concretas, ¿no?, estaría en la mano del gobierno español poder hacer? Porque muchas veces te encuentras también con argumentos de personas que dicen, pues que al final el gobierno español aquí es una pieza muy chiquita y no, esto es más geopolítico, ¿no?, como más grande, ¿no?, no está en manos del gobierno. No. Pues si se despierta un día así iluminado, ¿qué puede hacer en concreto? Pues por lo pronto copiar el papel que tuvo Portugal en Timor del Este, por ejemplo. Hombre. Hasta el punto de que Portugal, desde que se provoca la revolución de los claveles, la independencia de Timor del Este, su invasión por parte de Indonesia, en cuanto se instaura la democracia en Portugal, Portugal empezó y estuvo en la esfera internacional reclamando que se hiciera, se cumpliera con el derecho internacional. Algo tan sencillo como, oiga, convoquen un referéndum de autodeterminación. Y se estableció una administración de Naciones Unidas que no era portuguesa, pero
impulsada por Portugal, se estableció una administración de Naciones Unidas en el territorio, se convocó un referéndum de autodeterminación y el pueblo de Timor del Este es uno de los estados más jóvenes que reconocidos en la esfera internacional, pero ahí está, desde el 2002 como estado miembro de pleno derecho de Naciones Unidas y de la comunidad internacional. España os podría tomar ese ejemplo. Otro ejemplo, o sea, otra posibilidad que tiene, pues directamente, oye, si me quiero quitar el marrón de encima, pues reconozco la República Saharaui, hasta luego. Ya de estado a estado la cosa cambia. Nuestro problema a día de hoy como país es que a nivel de lo que es los organismos internacionales participamos, o sea, fuera de lo que es el campo de la Unión Africana, a nivel de organismos internacionales participamos como movimiento de liberación nacional, no participamos como Estado. Entonces, siendo un Estado, sí que puedes acudir al Tribunal de la Haya, sí que participas en el Consejo de Seguridad, sí que puedes pedir, hacer peticiones, sí que puedes participar en la Asamblea General de Naciones Unidas, sí que puedes pedir sanciones, sí que tienes más potencia, más capacidad de exigencia. Siendo un movimiento de liberación nacional, actúas, entre comillas, como Estado y tienes una serie de prerrogativas que te permiten actuar, pero estás muy limitado. Quiero decir, bastante estamos haciendo y en la mayor parte de los casos con España incluso en contra. Pero es lo que comentaba al principio, a España tampoco le interesa que se solucione el conflicto. O sea, al gobierno español no le interesa, ni a este, ni al anterior, ni a ninguno de los otros. Le interesa seguir teniendo esa piedra que arrojar al reino de Marruecos en sus relaciones y en sus luchas a nivel internacional por los controles de recursos y de intereses geopolíticos, ahí están. Es una forma que tiene de tener a Marruecos frenado, agarrado, para que no le toque la parte canaria. Ni los saharauis en caso de que se independicen. Al final estás robando recursos naturales y te sale gratis. Quiero decir, tengo aquí una mina que está abierta y el dueño está fuera o directamente está secuestrado. Pues venga, a desvalijar. Me lo llevo todo y no hay nadie que me pueda reprochar que me lo esté llevando. Entonces, un status quo que les interesa. Creo que Cristina quería añadir algo al respecto. Sí, bueno, claro, lo que ha dicho Siri, sí, por supuesto, que España es la potencia administradora y podría ser como tal potencia administradora, porque los acuerdos de Madrid son inexistentes, son nulos, podría hacer muchísimas cosas. Pero lo que tú dices, Judith, de que en la hipotética posibilidad de que España quisiera, España, cuando ha ido al juicio del Tribunal de Justicia de la Unión Europea sobre el tema de los recursos, se ha puesto como agente, que es una figura, como agente del lado de Marruecos. O sea, activamente ha participado del lado de Marruecos apoyando a Marruecos. España ya no habla de autodeterminación en los discursos, el Sánchez y esto, ya no pronuncian la palabra autodeterminación, o sea que cada vez más van más para atrás y España siempre va a la cola de lo que digan los demás. Si los demás dicen Estados Unidos, Francia, no sé qué, dicen algo, pues España dice lo mismo y ya está. Yo, lo que tú dices, Siri, de que a España le interesa, a mí me gustaría que lo desarrollaras más, porque lo has explicado, pero a mí es que me cuesta entenderlo. Yo tengo la postura de que España es una timorata, tiene siempre una postura internacional muy pacata y no se quiere meter en ningún jaleo nunca. Siempre va con los fuertes y a callar. Pero eso de que tiene intereses, ¿por qué? ¿Por la pesca? ¿Por las empresas que hay allí? Lo que comentaba al principio, por los yacimientos que hay en las aguas. Vamos a ver, las aguas canarias a día de hoy, tal y como las tiene España, se extienden 200 millas. Esas 200 millas colisionan con las aguas
que deberían de corresponderle a una república saharaui independiente. Aparte de eso, España ya pide una ampliación de 350 de millas de zona económica exclusiva, que es lo que tiene ahora mismo chocando con Marruecos, con lo que se refiere a las aguas canarias. Entonces, en el hipotético caso de que se independizara el Estado saharaui, conforme a las reglas del derecho del mar, tendrían que llegar a un acuerdo para que hubiera una división mitad y mitad, ¿no?, de esas aguas, y buena parte de esos recursos que ahora mismo tiene España dentro de su zona económica exclusiva se desplazarían. Ya no los gestionaría España directamente. Por otro lado, Marruecos también reclama esas aguas. La comunidad internacional no se las reconoce porque es una potencia que ocupa militarmente un territorio no autónomo. Entonces, Marruecos, por más que ante la comunidad internacional y por más que Donald Trump se haya empeñado en su momento, diga que extiende su jurisdicción y sus aguas, incluyendo las del Sáhara Occidental, no se le reconoce. No se le reconoce a nivel internacional. Solamente, de facto, a Marruecos se le permite administrar las aguas territoriales, que son unas pocas millas, kilómetros de control sobre el mar, ¿no? Pero lo que es todo el resto se entiende, entre comillas, o desde la práctica del derecho del mar, como aguas internacionales. Y ahí están los chinos pescando a mansalva, ahí están los rusos, ahí están los japoneses, y no hay ningún acuerdo con Marruecos, ni con España tampoco. Y España también, que tiene ese control sobre esa zona económica exclusiva, que es para sí misma, que es el control sobre esas montañas submarinas donde tiene esos recursos minerales. Entonces, ¿a España le interesa que Marruecos tenga la soberanía sobre el Sáhara Occidental? No. Tendría a un competidor enfrente que le diría, vale, ya que soy el soberano de este territorio, extiendo mis aguas y ahora vamos a ver quién se queda con qué cantidad de aguas. Si se independizara una república saharaui, pues piden de lo mismo. Oiga, mitad para ti, mitad para mí. Sí. Mientras que no haya nada, son aguas internacionales y las 200 millas náuticas que tiene España sobre Canarias. Entonces, ni para unos ni para otros. A España le sigue interesando el status quo. Lo explicaría mejor con un mapa o algo, pero... Gracias, Siri. No sé si alguien más quiere intervenir. Yo tengo una pregunta para Siri, ¿eh? Venga, adelante, Salama. Claro, porque no, por ejemplo, la zona ocupada, lo que es el fosfato, porque yo lo había entendido mal, pero ahora que lo explicas, yo creo que me vas a aclarar más. Lo que es el fosfato y los recursos que están en el Sáhara ocupado, lo administra, yo pensaba que lo administraban España conjuntamente con Marruecos, o solo lo administra Marruecos solamente. Solo Marruecos. Va, yo pensaba que es como España sigue como administrador, tiene como derecho sobre los recursos del Sáhara Occidental. España tuvo derecho sobre los fosfatos, sobre la mina de Fosbucra, hasta el 86, si no recuerdo mal. Vale. Ese fue el acuerdo secreto firmado entre España y Marruecos por el que se entregaba el Sáhara. Y es que España mantenía una participación de un 30% sobre esa empresa de Fosbucra, que luego pasó a ser la empresa de fosfatos marroquíes, y también se garantizaba la pesca. De hecho, si leéis solo tiene un artículo, la ley de descolonización, o entre comillas ley de descolonización, que es la 40.975, lo que dice es que se autoriza al gobierno para que lleve a cabo las acciones necesarias para la
autodeterminación, o sea, para la independencia del territorio del Sahara, y en un punto 2, garantizando los intereses económicos españoles. Y lo que se ha hecho solamente ha sido lo segundo. Vale, los acuerdos de pesca y la parte del fosfato. Pero ya desde el 80 y tanto ya el fosfato no lo controla España. España sigue controlando, por ejemplo, el espacio aéreo del territorio. Se controla a través de la Torre de Canarias, de Gran Canaria. Salvamento marítimo. Buena parte también, porque precisamente es que las aguas que se controla por parte de Marruecos del Sahara solamente son las territoriales. Todo lo demás es o internacional o canario. Vale, pues ya me quedó claro. Yo tenía la duda y yo creía que sigue este acuerdo vigente hasta el día de hoy, ¿vale? Pues bueno, si nadie más quiere intervenir, por nuestra parte daros muchísimas gracias tanto a Salama como a Sidi. La verdad es que siempre es como muy interesante todo lo que exponéis y cada día que asisto a una charla sobre el Sáhara me entero de cosas nuevas, ¿no? De cosas tapadas, escondidas y cosas que no se ven, ¿no? Que no se ven pero están ahí. Y que son la razón de este puzzle y este juego internacional, ¿no? Entonces, pues bueno, daros muchísimas gracias y también gracias a toda la gente que ha estado hoy con nosotros, por los que habéis intervenido, por los que habéis escuchado. Gracias por estar. Paso la palabra a Bernat, que creo que se quiere despedir él. Bueno, sí, hacer extensivo el agradecimiento también a la xarxa d'entitats, ¿no? Som Comerç Just i Banca Ètica, entre les quals està una finestra al món, ¿no? Muchas gracias a todas para la organización de todo esto. Y también quería hacer un llamado a la fiesta que tenemos el sábado presencialmente en la plaça Corsidi de Tarragona y que estáis todas invitadas y esto, que nada, que muchas gracias y que a continuar con el Som Comerç Just. Muchas gracias. Buenas noches. Sí. Gracias. Adeu. Un placer. Adeu, gracias. Merci. Que vagi molt bé. Igualmente. Adeu. Gracias. Adeu. Gracias. Sí.